La historia se escribió así. 24 de septiembre de 1940, el Tratado Trujillo-Hall pone fin a la intervención financiera. Un día como hoy, en 1940, se firmó el llamado Tratado Trujillo-Hall, mediante el cual el gobierno dominicano recuperaba la administración de las aduanas del país que estaban en poder de los Estados Unidos desde la Convención de 1907. El dictador, quien se había nombrado a sí mismo embajador extraordinario y ministro plenipotenciario, viajó en ese entonces a Washington y junto al secretario de Estado de los Estados Unidos, Evans Cordell Hull, firmó dicho tratado, que fue objeto de una enorme propaganda por parte del gobierno trujillista. El hecho fue presentado por la propaganda oficial como uno de los logros más grandes del jefe, a quien se presentó como padre de la independencia financiera, un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.